Otra de las personalidades que a mí me impactaba mucho cuando la llegó a visitar fue el señor Emilio Azcárraga-Milmo. Bastante impresionante también. Hay una anécdota de Emilio Azcárraga mismo que le regaló un coche. Sí, claro. Le envió un coche porque fue la condecoración que le dieron el gobierno de Francia, le dieron la condecoración de las artes y letras, se la dieron en la Embajada de Francia en México. Tuvo una ceremonia muy grande, muy bonita. Y hubo un recuento ahí de un periodista en el periódico que hacía una narrativa de lo que fue el evento, bastante interesante y bonita, pero al final remataba con un comentario que, ni modo, pues así lo dijo. Y después se fue la doña en su vieja y destartalada camioneta. Pues, ella tenía una camioneta que le había dado su marido Alex Berger, que era de los 70s, y a raíz de eso después llegó un coche a la casa, tocando la puerta, traemos un regalo de parte del señor Emilio Azcárraga-Milmo. Aquí está para que lo reciba. Entonces le avisamos a la doña y sale a recibirlo, ¿no? Entonces, pues, impresionante el regalo que le hizo el señor. ¿Que ese fue el coche con el que usted empezó a trabajar? No, yo manejaba la camioneta inicialmente. Una camioneta de los años 70 que le había dejado su marido antes de morir, se la compró. Entonces conservaba la camioneta estaba impecable, estaba muy bonita, estaba pues, como nueva, a pesar de los años de que era. Pero pues entonces manejábamos los dos, uno u otro, indistintamente.